Buenos días, muchísimas gracias porque esta concurrencia no se debe a nuestro poder de convocatoria, sino a la buena voluntad como siempre nos habéis tratado en estos temas sensibles de la solidaridad y del mundo del deporte, que es lo que pretendemos que ahora se signifiquen, ¿no? Yo le doy las gracias al CAFRE, aunque también soy componente de la directiva del CAFRE, pero tengo que dar las gracias porque montar un evento como lo que se pretende hacer, pues aparentemente fácil, pero cuesta un esfuerzo, un trabajo. Mi más sincera gratificación a Jordi, que de una manera desinteresada colabora por segunda vez en este evento deportivo. Os hemos traído un dossier de lo que es OGIVA para que, bueno, se pueda tener una mayor información, pero en términos generales queríamos deciros que lo que estamos pretendiendo ahora no es tanto una recaudación económica, que sigue que viene bien para la red de escuelas que mantiene OGIVA en Guinea-Bissau, sino también el otro poder, que es el poder de la solidaridad y de la sensibilidad. Sensibilizar a la población cacereña, al mundo del deporte, que tiene muchísimos valores que se pueden transmitir a través del deporte con la solidaridad, ¿no? Pues ese esfuerzo de equipo, ese saber ganar, ese saber perder, eso ayuda muchísimo y eso es lo que queremos fomentar en un país donde el deporte casi no existe, porque un alumno con 8, con 9 o con 10 años puede recorrer como 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta para poder asistir a la escuela. Claro, si ya hace ese esfuerzo y además su alimentación es bastante escasa, pocas posibilidades tiene de poder hacer un deporte con alguna exigencia. Esto es lo que queremos comentar y dar las gracias por todo ello. Conmigo está Pablo Andrada, que es el responsable de los proyectos productivos. Él puede explicar alguna cosa sobre el tema, pero cuando no hay una economía que sustente una red de escuela, pues lo que estamos intentando es ayudar a que haya unos proyectos productivos que dejen tener unos ingresos suficientes para que, si el día de mañana nosotros no estamos allí, esa red de escuela que hoy mantiene cerca de 2.300 alumnos pueda continuar. Y también tengo a mi izquierda a Lucio Angulo, que se ha prestado voluntario a estar con nosotros, que yo creo que él también va a hablar un poquito de todo lo que pretendemos hacer en este día de la gala de la parte deportiva. Así que de momento le cedo la palabra a Pedro. El primer encargo que recibimos de la Junta de Marzo sobre el evento. El segundo encargo el segundo mandato que nos hicimos a nosotros mismos es que para que eso fuera sostenible, ellos tenían que tener unos recursos mínimos que garantizaran que cuando la financiación extranjera, entre comillas, dejara de llegar allí, que antes después dejara de llegar allí, pues aquello no se viniera abajo, como había pasado en otros muchos proyectos en África, que está llena de la cooperación, se conoce como el Franco Franco, ¿no? Proyectos que tienen muchos recursos extranjeros, pero cuando los recursos extranjeros desaparecen, los proyectos se los comen así. Esa ha sido la obsesión desde el principio y en ese ánimo hemos ido trabajando con proyectos muy diversos, fundamentalmente agrícolas, ganaderos, y ahí seguimos. Algunos de ellos empiezan a consolidar en la población, como renovación de arrozales, pequeñas puertas de consumo, que después en excedente son capaces de ir al mercado para financiar un poco estas necesidades básicas, y el resto de eso pues ir a educación, ir a sanidad, pero el trabajo en África es tremendamente lento, se necesita un aspecto del deporte que yo creo que es importante, es una fortaleza psicológica que necesita, porque hay que estar especialmente preparado para soportar una y otra vez la frustración, el desánimo de que llega a trabajar con poblaciones que quieren saltar en pocos años del neolítico en el que están a una sociedad del siglo XXI. Nosotros estamos ahí intentando construir las pequeñas lagunas, centraciones tecnológicas que hagan este salto más llevadero y los hagan menos vulnerables a los intereses y a la dependencia de terceros países que están haciendo trabajos comerciales y todo el tiempo.
esta oportunidad, ¿no?, de estar aquí y comentar que yo creo que es muy positivo que existan esta serie de trabajos, ¿no?, oscuros que hacen y que nosotros seamos de alguna forma el reclamo para que esto se pueda llevar de alguna forma a cabo y que Sofiba pueda seguir su empresa. Yo creo que el club ha desarrollado una serie de actos, ya sea por el medio de a las 11, pues el sábado, una a las 10, en el pabellón Moquezuma, pues un 2 contra 2, unas sesiones de tiro, de 3, que además que esta solidaridad sirva para sensibilizar un poco a la gente, pues para que también se ampare un poco la diversión, ¿no?, y de los jugadores y utilizar un poco el baloncesto como vía para este proyecto. También se llevará a cabo una serie de subastas, los jugadores hemos donado lógicamente unas pequeñas cosas que son pequeños detrás, pero yo creo que pueden servir de alguna manera simbólicas para apoyar este gran movimiento, ¿no?, que nosotros, todos los jugadores, de España.